¿Hace cuánto que no volvía usted a Santa Paula, la tierra que le donaron a los parceleros de Córdoba, Pumpascor? La verdad es que la última vez que vine aquí vine con Yolanda Izquierdo, que vine con el periodista del periódico El Tiempo, que fue en el 2007. Hasta esta parte no había venido más. ¿Por qué no había venido más acá, Mario? No, porque es que esto, para mí es un peligro uno andar acá. No, no podemos andar. ¿Qué fue lo que pasó acá en Santa Paula? A ustedes les quitaron, les dieron unas tierras, pero después se las quitaron. ¿Cómo fue eso? Lo que pasó acá fue que cualquier día, así, día más que otro, apareció el doctor Marcelo Santos, diciendo que la tierra la necesitaba la compañía, que la orden venía de arriba. Entonces, pues más de una vez nos los dio a cada uno de los parceleros, y después, pues, por lo menos en el caso mío, se presentó un señor tal Dionisio, jefe de las Marías. Entonces, diciéndome que necesitaba una tierra, que el patrón necesitaba la tierra, que si qué hacía yo aquí ya, que, pues, y al ver tanta presión, pues, me tocó de salir. Casi uno de los últimos que salí de aquí, cuidado. ¿Salió con su familia, con sus pertenencias? Sí, salí con mi familia y yo me fui. Me llevé de poca gallina que pude, pues más se me perdieron aquí. Mario, y después que usted se va junto con las familias, ¿a ustedes los llevan a notarías a firmar las nuevas escrituras a nombre de los nuevos propietarios? No, nosotros nunca firmamos escritura. A nosotros nos daban una plata y allá en Pumpascor y no nos dieron escritura. No firmamos escritura. ¿Quién les entregó el dinero a ustedes? Por lo menos en el caso mío me lo entregó el señor Marcelo Santos con el secretario de él, que era el Guillo Maza, que fue el que me dio la plata y me dio un recibido donde del valor de que me habían entregado. ¿Usted alguna vez firmó escrituras? No, yo no he firmado escrituras. ¿Y las escrituras que aparecen registradas en la notaría segunda bajo el título de Lázaro de León, el notario de la época, en donde aparece su firma vendiéndole a la señora Henao? Es que yo en ningún momento conozco a esa señora Henao, ni siquiera he ido a la registraduría, a la notaría, a hacer documentos. Simplemente nos llamaron a Pumpascor, a la misma Pumpascor, que fuéramos a buscar la plata, buscamos la plata, me dieron un recibo ahí y listo. Yo no conozco a la señora Gloria Inés Henao Montoya. ¿Usted qué cree que fue lo que pasó ahí? Por lo menos hasta ahora lo que estoy viendo yo, me parece que es que hubo una falsificación de documentos, de firma. Eso es lo que yo veo. Porque no, y si uno no firmó escritura, ni voy a notaría cómo va a aparecer uno haciendo escritura y firmando escritura. Hay algunos compañeros que aparecen, que fueron, hicieron una escritura en Tierra Alta, por Planeta Rica, en Pueblo Nuevo. Y esos señores nunca han ido por allá. Yo no entiendo cómo hicieron eso. Mario, usted se ha dado a la tarea de organizar una asociación e ir documentando caso por caso, expediente por expediente. Hasta el momento, ¿cuántos ha logrado documentar y cuál es la petición que usted le hace al gobierno nacional? Bueno, yo ahorita mismo tengo por ahí unos 70 casos documentados. Y lo que estamos pidiendo al gobierno es que se nos dé la restitución de las tierras que nos las quitaron así arbitrariamente. Entonces nosotros pedimos al gobierno que nos ayude, que nos entregue las tierras, que somos personas pobres y que necesitamos de trabajar. Que estamos en Montería pasando necesidad. En el caso mío, ahorita mismo estoy preso en mi propia casa. Yo no puedo salir casi a ninguna parte porque tengo problemas con la seguridad mía. ¿Usted